Asamblea Nacional Autónoma de México, representada por su rector, el doctor José Navarro Robles, el máximo galardón institucional. Lo reconocemos en la máxima casa de estudios del país a una aliada estratégica para nuestra vida académica, a través de la cooperación fraterna que existe entre ambas casas de estudio y que, no dudamos, habrá de profundizarse a partir de ahora. Tercero, que habiéndose enviado convocatoria a organizaciones e instituciones sociales y oficiales de todo el país, con el propósito de que se propusieran candidatos con merecimientos suficientes para ser acreedores a recibir esta presea, y después de un análisis muy puntual y objetivo, sobre todo detallado, el jurado designó al efecto, se decidió otorgar la medalla al mérito universitario General Lázaro Cárdenas del Río en su emisión del presente año a la Universidad Autónoma de Mendoza. El hecho de que la Universidad de Colima entregue la medalla al mérito universitario General Lázaro Cárdenas del Río 2011 a la UNAM agrega una nueva coincidencia en las dos instituciones, dos universidades hermanadas por su origen popular y social, así como por su interés creciente en mejorar la calidad académica y en extender su influencia más allá de sus fronteras. Consolidada como centro de la enseñanza, la investigación científica y la difusión del conocimiento, la Universidad Nacional cuenta con un prestigio que hace indispensable su presencia en todos los ámbitos de la vida nacional. No voy a dejar de mencionar a Luis Fernando, primero porque me llevaría una silbatina tan grande como el aplauso que le dieron ustedes a él, pero le quiero agradecer mucho a Luis Fernando, por eso lo he dejado al final, porque fue la Federación de Estudiantes Colimenses la entidad impulsora de la candidatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a quien preside esta federación de esta casa de estudios. Tiene un significado muy especial también por el nombre del mexicano ejemplar que le da sentido a esta presea, por lo que significa el nombre del general Lázaro Cárdenas del Río. Quiero hacer tres puntualizaciones. Una, reconocer que esta medalla que se le otorga a la Universidad Nacional Autónoma de México nos compromete a los universitarios, a todos, a seguir luchando en favor del incremento de la cobertura y de la mejoría de la calidad de la educación superior en nuestro país. Hoy, como nunca, tenemos conciencia de lo que significa y lo que importa la educación superior, y de lo que significa y la trascendencia que tiene en no alcanzar una cobertura, por lo menos, del doble de la que tenemos. Celebro, de verdad que lo hago, el que tengamos ya como un nivel obligatorio y no vamos a dejar de estarlo señalando, la obligatoriedad del Estado Nacional para alcanzar la cobertura universal en materia de la educación media superior.